one na sara sara. The beat is tarantana. You go make you manya manya. Ines is in manya manya. Oh yeah, make you ricotta ricotta mama Africa ricotta eh. Make you dance yeah, 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 yeah. Everybody ricotta ricotta mama Africa ricotta eh. Make you dance yeah, 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 yeah. This one na sara sara. The beat is tarantana. You go make you manya manya. Ines is in manya manya. This is for people with chalacha. Hey. People with kalaka. Hey. Yeah, nandi walanya. Hey. Nandi kalanya. It go make you feel better. This can take away palaba. This can take away wahala. It go make you feel Naija. Oh yeah, let's go to Kenya, Rwanda and Tanzania. Togo, Cameroon, Niger, Ghana, South and Sudan. Oh yeah, make you ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta, eh. Make you dance, yeah, 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 yeah. Everybody ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta, eh. Make you dance, yeah, 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 yeah. One sara sara le, oh sara sara le. Make you dance, yeah, 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 yeah. Oh sara sara le, mama Africa, sara sara le. Make you dance, yeah, yeah. This one na die, yo. If you dance some easy, make you no fight, oh. Oy, you go forget your sorrow. Makachuku, you go buy and play for your moto, oh. Oy, oy. This one na sara sara. The beat is tarantana. You go make you manya manya. Ines is in manya manya. This is for people with chalacha. Oy, people with kalaka. Oy, nandi walanya. Oy. Nandi kalanya, it go make you feel better. This can take away palaba. This can take away wahala. It go make you feel Naija. Oh yeah, let's go to Zambia, Uganda, South Africa, Togo, Cameroon, Burundi, also Benin Republic. Hola, muy buenas, señores. Estamos ya en un nuevo video de Taller Olivares Sport. Como ya os dije, estamos aquí liados con el Audi A3, con el 1008 Turbo, aquí del taller. Ya lo dije en el vídeo anterior que pegué un golpecillo pequeño, que rompí el intercooler que tenía antes, el frente y para golpe. Bueno, le voy a explicar lo que vamos a hacer ahora, que el percal que tuvimos, vamos a mejorar el intercooler, el enfriamiento del aire. Como ya saben todo, la teoría del por qué llevan los coches turbo un intercooler, antiguamente no llevaban, el por qué ahora todos los coches modernos, todos llevan intercooler. Bueno, ya muchos de vosotros ya sabéis que es para que enfríe el aire caliente que sale del turbo, porque sale de los gases calientes, que mueve la caracola de escape, mueve la admisión, mete el aire que lo que son las temperaturas elevadas a la mariposa de admisión, etcétera, etcétera. Nosotros lo vamos a poner aún más grande todavía, porque vamos a explicar aquí tenemos el intercooler que traía este coche. Esto es un 1008 turbo de 150 caballos. Aquí tenemos, esto es un intercooler muy pequeñito, que este turbo de este coche llevaba un K03, soplaba 0,6 de casa, que con toda la repro que lleva y todo, pues daba aproximadamente unos 150 caballos en su día. Luego, la segunda modificación, el segundo intercooler que pusimos, fue este, que son los de los culo de patos, los 1900 DSI 120 caballos, van bastante bien, sobre todo que se ubique frontalmente. Este intercooler no es un intercooler de competición, no un intercooler que se ha comprado, esto se ha apañado, esto es de un 1900 DSI 120 caballos. Fijaros qué intercooler más grande, qué zona de enfriamiento tiene. Bueno, vamos a explicar un poco también. Ahora nosotros estamos trabajando con unas presiones de 0,7 con picos de 1 kilo. Con picos de 1 kilo, pero claro, con un turbo bastante grande, que es un 3582, que está bastante lejos del K03 que traen, el K04 que suelen poner. Estos son turbos, los turbos estos que lleva este coche van aproximadamente trabajando desde 400 a 600 caballos. Por eso necesitamos un intercooler bastante grande. Así que les voy a mostrar aquí un poco cómo se ha instalado. Hemos tenido que sacar un poquito la baja para afuera, cortar el frente, que se puede apreciar, cortar el frente para que pueda entrar. La verdad es que entra bastante bien.
se puede aquí ver. Otra cosa que hemos hecho también es el paragolpe, un paragolpe que hemos pillado desde Guase. Lo que hemos hecho ha sido unas entradas de aire para que el flujo de aire sea directamente al intercooler, porque el aire solamente entra por aquí, que está bastante bien, pero nosotros lo hemos mejorado. Hemos hecho estas pequeñas perforaciones de 50 milímetros, se puede apreciar. Todo eso para que tengamos un poquito más de enfriamiento en el intercooler, porque aparte de que llevamos inyección de metanol, llevamos unos inyectores de spray de agua. Los inyectores de spray de agua luego los mostraré, que van desde el frente inyectando con una señal, inyectando agua, que es solamente agua normal de grifo, que es lo que inyecta el agua para que enfríe en aceleraciones bruscas lo que es el intercooler. Luego, lógicamente, pues llevamos también lo que es, aquí tenemos los inyectores, si se puede ver, aquí tenemos lo que es el inyector del metanol. Ya saben todos que llevamos un sistema de agua metanol, que es el que hace también que directamente le mete el metanol al motor, por lo tanto enfriamos más todavía. Lo que pasa es que ahora necesitamos enfriar más porque ya estamos trabajando con presiones bastante altas, por ejemplo. Como decíamos, que como estaba diciendo, que estábamos trabajando con presiones bastante altas, por eso necesitamos, es muy importante enfriar la mezcla. El por qué enfriar la mezcla es porque podemos tener detonaciones, podemos pasarnos de la presión de compresión más la del soplado del turbo, podemos con el avance podemos tener detonaciones y podemos tener pues, fácilmente perforar un pistón o quemar junta de culata. Bueno, es una explicación breve. He intentado explicárselo lo mejor posible, pero es que esto es un tema que está muy hablado por el tema de internet y por todos los sitios. Y bueno, intento explicárselo lo mejor posible para que lo entendáis a mi manera. Bueno, en otro haremos ya luego los adelantos, haré otro video en cómo se queda y todo, porque esto solamente es así, lo estamos presentando. Ahora le haremos los soportes, le tendré que hacer los soportes y todo para que esto se quede perfecto. Luego ya mostraré una foto y todo, cómo se queda con el paragolpe, con los nuevos difusores de aire y todo. Bueno, pues espero que les haya gustado, un saludo, no se olviden de darle like, tanto en YouTube, en Facebook, en Instagram. Intentamos estar por todas las redes sociales y por favor, si podéis, pues suscribirse a YouTube, darle a la campanita para que los nuevos videos que estamos poniendo le salga aquí en YouTube. Pues muchas gracias, saludos.